Entre ellos va a declarar la madre de Ferico Thomsen, una mujer que era secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Y ahí quiero detenerme en algo, porque la semana pasada un testigo, que fue víctima también de los rugbyers, reveló algo que, claro, no se va a discutir en el juicio, pero tiene que ver con la protección. Del mismo modo que nos hemos cansado en las últimas décadas de contar crímenes de hijos del poder, sobre todo femicidios en provincias, en lugares considerados feudos, el caso María Soledad es el más conocido, pero no es el único, de provincias donde los hijos de los ricos o los hijos de los políticos toman a una chica de rehén, se la entregan unos a otros y la terminan matando. Eso que ha sido para horror tantas veces, de alguna manera se reproducía en Zárate. ¿Por qué? La semana pasada, el viernes concretamente, declaró un hombre de 35 años, que tenía 35 años, quiero decir, no era un adolescente, un cuasi adolescente como estos muchachos, que en un boliche tiene una escaramuza con varios de ellos, no necesariamente los mismos, algunos sí, otros no, ahora les vamos a dar el detalle, y en esa escaramuza le rompen la boca, se come una piña, y él estaba con otro amigo, y tal vez por ser un muchacho un poco más grande, se ve en inferioridad de condiciones, no sigue la pelea, se va. Con tanta mala suerte que al tiempo se encuentra en una calle de Zárate, se vuelve a encontrar a varios de la misma patota con la que se había enfrentado en el boliche, y entonces les intenta decir, no, ya estaba muchacho, ya pasó. Todo esto lo declaró en el juicio, ¿eh? Lo declaró el viernes. Dice, ya estaba muchacho, ya pasó, sin embargo, lo encierran. Él quiere escaparse, al intentar escaparse se rompe una tibia, identifica a tres de ellos y le roban la moto. Durante el juicio hubo un momento muy interesante porque le muestran su propia moto que nunca más apareció y la foto de esa moto estaba en el celular de uno de los acusados. O sea, le habían pegado en un boliche. Lo habían ido a buscar, lo habían esperado, lo habían encerrado. En la fuga, cuando el hombre se quiere escapar, se lastima. Como no puede caminar porque se fractura una parte de una pierna, en la tibia, aprovechan y le roban la moto. Él no ve cómo le roban la moto porque estaba un poco lejos. Pero bueno, le roban la moto. ¿Y cómo se sabe que le roban la moto? Porque aparece la foto de la moto robada en el celular de uno de los acusados. Claro, no es el caso Báez Sosa, pero ahí se comprueba algo interesante, que insisto, no va a ser juzgado, pero sí se ve la característica de la protección que tenían estos muchachos. ¿Protección de qué tipo? ¿Policial o política? Uno puede decir más bien protección política. Ellos integraban, por ser hijos de una funcionaria, por ser parientes entre sí, se ve que integraban el círculo de lo más granado de la ciudad de Zárate. Tal vez esto contribuyó a que cuando el muchacho dueño de la moto fue a reclamar y fue a una causa judicial y pidieron la cámara no estaba, la cámara se había borrado. Piensen, insisto, uno de ellos, Máximo Thomsen, es hijo de la que era en aquel momento secretaria de Obras Públicas del municipio. Acá está. Rosalía Zárate, fíjense lo que es la casualidad. Rosalía Zárate hacía honor a su nombre y tuvo que renunciar luego del crimen de Fernando Báez Sosa. Tardó en renunciar, ¿eh? Rosalía Zárate era la secretaria de Obras Públicas. Es la mamá de Máximo Thomsen. Ella va a ir a declarar mañana al juicio. El intendente de Zárate es Osvaldo Cáfaro, un hombre del peronismo, del Frente de Todos, que ahora les voy a contar la causa de corrupción que tiene Osvaldo Cáfaro, donde su abogado en esa causa, ¿quién fue? Hugo Tomei, su socio, aunque Tomei dice que no es el socio, pero actualmente comparten causas juntos, es Horacio Enricot,
es el socio de Tomei, que fue el que lo defendió a Cáfaro en esa causa por corrupción. Ahora, ahí es donde uno puede pensar, che, y si estos pibes no los hubieran protegido tanto, si no se hubieran borrado las cámaras de seguridad, si siempre que le rompían la boca a alguno, ninguno iba preso, si alguna vez los hubieran metido presos en serio, no estaría Fernando Báez Sosa vivo y no estarían ellos libres, porque en definitiva ellos ahora son los que enfrentan una sentencia dura. Después vamos a discutir en esta edición de GPS si efectivamente pueden ir presos con una cadena perpetua o si el debate judicial va a terminar permitiendo que por uno de esos vericuetos que el común de los mortales no entendemos, terminen zafando o terminen con una carátula, una acusación menor por aquello de que no se puede demostrar la intención, se sabe que son ellos, se sabe que lo patearon, se sabe que lo mataron a patadas, pero no se puede demostrar la intención y que se hayan confabulado. Después lo vamos a discutir con abogados a favor y en contra, porque el debate ese va a ser el nudo del debate, pero yo quiero hacer un análisis político previo. Y es decir, ¿cuál es el costo de encubrir a estos nenes de mamá? ¿Cuál fue el costo de encubrir a estos hijos del poder? No era en una provincia, era en un municipio. Yo no recuerdo haber escuchado al intendente de Zárate, a ver si podemos volver a poner la placa, al intendente de Zárate, a Osvaldo Cáfaro, que sigue siendo intendente de Zárate. No lo recuerdo haber escuchado horrorizarse por lo que pasó en Zárate. Silencio. ¿Sí? Uno puede decir, claro, comparte la postura de su abogado, Tomei. El detalle es ese. Tal vez si estos muchachos no los hubieran protegido tanto, si tal vez no hubieran podido hacer lo que querían en Zárate, donde no es el único caso, no es solamente ese hombre que se animó a declarar y al que apretaron en el baño, uno de los hermanos de los acusados lo fueron a apretar diciéndole, ¿y vos qué vas a declarar? Al que antes, previamente, le habían ofrecido plata para que moderara su declaración. Solamente hay un Pertossi, de los muchos Pertossi, hay varios Pertossi acusados en la causa, pero solamente hay uno de la familia Pertossi, que es un primo de los que están acusados, que estuvo preso, no sé si seguirá estando, preso por robo. ¿Sí? A ese sí, a ese se ve que no lo pudieron encubrir y terminó preso por robo, pero todo lo que fuera pegar, romper la boca a alguno, ahí no aparecía, nadie se animaba porque no es solamente la cuestión de que no aparecieron las cámaras de seguridad en un caso donde un hombre termina con la pierna rota y le roban la moto, sino que además, cuando iban a los boliches, se sentían amos y señores. ¿Por qué? Porque sabían que no les iba a pasar nada. Y por eso, cuando nosotros fuimos con nuestros móviles en aquel verano tan triste de 2019, justo antes de la pandemia, cuando nosotros íbamos con los móviles a Zárate, porque de Gesell, los movileros, los noticieros, se fueron a Zárate a preguntar quiénes eran, qué hacían, qué conducta tenían acá. Nadie quería hablar. Todo el mundo hablaba como por atrás y nadie quería dar la cara. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Porque así como le había pasado al señor de la moto, que le pegaron una vez y lo volvieron a encontrar, le volvieron a pegar, le robaron la moto y se perdió la cámara, del mismo modo otros sabían que le podía pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque al menos una parte de estos 8 eran hijos del poder. La doctora Valeria Carreras estuvo en Zárate en aquel año 2019 intentando averiguar qué había detrás de este entramado. ¿Y qué encontraste?